Buenas tardes, soy tu psicóloga. Vamos a empezar con la primera sesión de tu terapia. Ahora quisiera saber qué es lo que pasa por tu cabeza. Bueno. Son suspiros, di que tú que estás lejano, se relajo. Busco atajos en relatos y recuerdos que no he borrado. Atrapado, preocupado y sofato, trato rato de salir de lo común, de lo que me tiene atado. Navego en momentos que me hicieron sentir bien, asumiendo lo real y consumido en el ayer. El reloj avanza rápido, segundo tras minuto. Yo quisiera detenerlo por un lapso diminuto, o pensar lo suficiente y construir un buen futuro. El presente no permite errores ni disimulos. Confabulo con mi existencia, asesinar esa paciencia que me encadena en esta larga espera, que refleja cuando no puedo dormir pensando en el sucio dilema del por qué estoy así, qué será de mí. Trato de salir de aquí escribiendo en mi lápida la fecha de mi fin. Salir de esto, el esfuerzo es necesario. Ya luchar, no quiero pensar más en las situaciones del pasado que me quieren maltratar. Me gustaría ser un niño y preocuparme de jugar, de preocuparme de problemas y poder vivir en paz, poder dormir tranquilo sin tener mil pesadillas. Que no vuelvan esas noches, que dependa de pastillas. Encontrar las alegrías en momentos especiales, abrazar a aquella gente que para mí son importantes, decirte que estoy bien cada vez que lo pregunten, y a la vez con mi sonrisa así para que no dude. Los recuerdos que yo tengo pasarán por un gran filtro que ya escoja los momentos que fueron los más bonitos y que borre situaciones y los hechos negativos que marcaron una huella y que no tengan sentido. Y agradezco tu consejo, no desviar por mal camino, y gracias a tus palabras hoy me siento más que vivo. ¡Gracias!